¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos al blog del Mizateco. He comenzado con pie derecho el 2022. Si es primera vez que usted llega a mi canal, le invito a que se suscriba, dé like, comente y comparte en sus redes sociales. A mis espaldas, el muñeco. Así que acompáñenme en una nueva aventura. Bueno, señores, estamos aquí en la Cueva del Salto. Ahí al fondo pueden ver que hay mucho espacio. Ya están los amigos disfrutando. Ustedes quieren ver esta serie de videos, pues van a estar ahí en el canal de YouTube. El Mizateco y los Días del Salvador. Pues muy pronto ahí van a estar spoiler. Haciéndole spoiler ahí con una imagen para que ustedes vayan directamente a ver el video. Spoiler. Hey, pero está bien fresquito aquí, ¿o? No puedo decir la palabra. No soy gringo. Bueno, señores, así que estén pendientes que vienen varios videos entretenidos aquí en convivencia con los amigos. Aquí, al fondo. Salud. Salud. Y ahí no están los profundos, todavía falta. Dame si hay para adentro. Un temblor ahorita, güey, imagínate. Hey, mira cómo es esto, güey. ¿Cómo se les? Son los minerales de la tierra. Sí, pero duro, la verdad. Si ustedes se mueren, lo primero que voy a hacer es agarrarle el teléfono y el dinero. Ah, vaya. Y después voy a pedir ayuda. Bueno, señores, vamos a ir a convivir ahí al lado de la quebradita, del rillito que está saliendo ahí, porque acá no podemos cocinar, pero ya vinimos por la fotografía y pues para que ustedes también recuerden la Cueva del Salto. Y pues si usted algún día viene por el sector de Canoa, suba hasta el tope, hasta donde llega la calle, y pues ahí están estos hipotes, todos estos, porque los pueden traer, ¿verdad? Sí, hombre. Si usted quiere colaborarles con algo, pues está en usted también, pero ellos con todo gusto lo traen a que usted conozca esta cueva. Usted dijo que iba a agarrar un cangrejo y agarró uno. Está pequeño, ¿verdad? Sí, lo vamos a dejar ir para que crezca más. A ver, quiero ver si es cierto que lo va a dejar ir. Sí, hombre. No se lo va a comer. No, vamos a buscar otro más grande. A ver. Para que se reproduzca. Ahí se fue. Ahí se fue, miren, señores, vaya. Nadie se lo va a comer. Ya va a encender, hombre. Sí, no, menos que con el rajito sí. Tiene que encender esta cuestión. Ay. Ahora sí lo vamos a poner grandecito. Sí, pega señal. No. Estoy agarrando señal, carnal. La idea es que encendamos fuego. Queda delgado, el palo para que agarre rápido. Para que agarre un poco rápido. Que yo era el único panal que estaba aquí. Espera. Igual que el día. Como cada vez que te vas a sentar, le haces. Yo no te voy a enojar, Chele. Agua, ¿querés tomar? Es Basil. Puro Basil, mamá. Uno más delgadito. ¿No? ¿Está viendo? ¿Va? ¿Te imaginas ponerle un vergazo en un pecho a un bicho? No, es que esa rajita la quería sacar ahí para que encendiera más. Ahí va, ahí va, ya el fuego. Tiene que encender. Pero esta línea no es grasa. Es así, va a ser. Pero tiene que encender primero. Los hacemos más pequeños los pedacitos. Ay, está bueno. ¿Dónde vas ahí? No, porque como no se le puede meter. Mira, con la Elmer, con la cabeza. Vamos a poner que vaya agarrando vapor uno de estos. No es que encienda primero y de ahí ya encendido, pues ya otro rollo. Sí, mira. Es como Elmer. Pobrecito.
Vida, ay, vida no. Silvestre, señor. Ay, no. Ay, no. Pobrecito. Va, echamos. Bueno, ya anda, el fuego. Vamos a. Aquí ve. A invitarlos a ustedes, sí. Que si algún día quieren venir a caminar, pues vengan, que no importa. Llamen los bomberos. Va, sé que voy. No llegaron a tiempo los bomberos. Bueno. Porque está algo complicado ya que la línea está húmeda. Candecha. La línea está húmeda. Candecha. Ah. Húmeda y que es puro corazón, ¿no es esto? Ya, ya. Bueno, y mientras ahí se está encendiendo el fuego, bueno, que Elmer puede cocinar. Ah, no, pues, no es cierto. Ya que sí cocina yo en mi casa. Lo más que puedo hacer es café. Lo más fácil. ¿No? Café helado. Yo nada más pongo el agua y mucho de café. Bueno, se tornea. Sí. Vamos a abrir las alitas, así que ya echamos el aceite. No vamos a desperdiciar, pero ni una gota de esta bolsita. Aceite Orisol, miren, nosotros hasta dónde lo andamos cargando. Así, no, pero... Regálenos aunque sea una dotación de aceite para nuestros hogares. Y gran poco de aceite. Vaya, ojalá nos alcance. Bien. No, ahí trae otra bolsita. Vaya, señores. No hay señal. Vamos a dejarlo ahí, que caliente. Y vamos posteriormente a echar las alitas. Así que manos a la obra. Bueno, señores, ahí estamos. Miren, hasta un chacalín se fue ahí. Ay, estas cuestiones me andan jodiendo. Camarón, no las mueva, no las mueva. Camarón. No, las alitas no las mueva, por favor. Por favor, señores cocineros, no muevan las alitas hasta que ya ellas solas despeguen. Con la Maruchan. Ahorita vamos a hacer un solo banquete. Bueno, señores, seguimos aquí con los hipotes. Vamos a ver qué pasa y pues síganme los buenos. Ahí nuestro amigo Juancho, él está jugando ahí de cocinero. Aquí le estamos haciendo de chef. Está bien, está bien. Ya me dio hambre, ya me dio hambre, ya me dio hambre. Yo creo que voy a agarrar pan y voy a comer una. A ver cómo quedan. Señores, aquí estamos disfrutando con los hipotes. Seguimos ahí siempre en comunión, pues, compartiendo. Sí, lo que es el juego. Bueno, amigos, aquí estamos compartiendo con los muchachos los 10 del Salvador, por acá. Tenemos al cocinero Estrella, al fondo. Y pues, vamos a comer. Yo traigo una camisa por ahí para hacer un juego. No, hoy sí traigo una camisita negrita. Esa sí está original. Entonces, traigo esa camisita para hacerla aquí con un juego, a ver quién se la gana. No se vale que te la ganes tú mismo. Buena suerte. Yo voy a ser el host, digamos, como el que va a llevar las riendas del juego, pero yo no voy a participar, así que esa camisa le queda a todos de ustedes porque es una talla S y después grandecita, prácticamente es como la que anda Juancho ahí al fondo. Así es la camisita, así que la vamos a rifar ahí. Pues sigan viendo el video, pues, porque esto es prácticamente un desestrés para que ustedes también vean lo que pueden hacer con sencillez y humildad, prácticamente. Bueno, ya casi van a estar las alitas allá al fondo de miran, miren. Es nada el banquete campero de 40 alitas. ¿Cuántas son, Elmer? De 20, de 20 y de 30 alitas. Ahí está. Entonces, ahorita los señores del canal Los 10 del Salvador van a hacer una dinámica que se titula Dime 3. Vamos a ver. Si me llegan a sacar a mí antes del tiempo. Ahí vean, y no ven el paro. No fui a la escuela, es cierto. No cursé el grado. Ah, pues no. Ajá. Yo fui, pero no estudié. Ah, sí. ¿Y qué estudió usted? No, es que yo fui nomás de pasar. Por ojo no crece, por pajero. Bueno, señores, va, por ahí anda aquí Don Elmer queriendo poner la cámara. Entonces, quieren ver estos videos, vayan al canal Los 10 del Salvador y de igualmente, pues yo también voy a tener un video súper bonito ahí también en mi canal, El Misateco. Así que, cuidadito y también se cae ahí al río este lejos, ¿no? Ah, no. Mire ese gusano. Este es el vuelo del gusano, hacen.
otra. Dijo Cocolito. Bueno, señores, terminamos ya el camping. Nos vamos. Ahí Isaac, ya todo bien, papi. Aquí Don Elmer ya con todos los poderes. Ya comimos, pues nos refrescamos aquí con este riachuelo. Ustedes pueden venir aquí, pues vengan y disfruten. Así que la basura, pues la quemamos. Eso se va a apagar en unos momentos. Así que gracias a Juancho. Ahí vamos con todo. Allá van los amigos. Allá va aquel Moncho ya más pelado para abajo. Pero ya nos retiramos. Y pues gracias por haber visto este video. Y pues ahí está, miren. Apagando porque el fuego es propenso más hoy en tiempo de verano. Échele más agua, échele más agua. No le vayan a ensuciar las patrullas. Bueno, nos vamos. Miren, señores, como hay un dicho que dicen, río abajo está la civilización. Pues eso es lo que venimos buscando. Son las 2 de la tarde. Ah, ya está la civilización, ve. Una flor. Sí. Este es para que los salvadoreños recuerden. El huiscoyol y las espinitas son tremendamente peligrosas. No, hombre, esa sí. Ay, cachero, miren. Ahí están al fondo los coyolillos. Miren, señores. Esto está en calidad. Tírelo. Ah, pues tiene espina. Venga, gente. Ay, eso le cuesta. Miren, señores, señores. Son como los coquitos silvestres. Mira lo que me propone. Puyate, hombre. No, hombre, ese te digo. Esto está más grandecito. Sí. Hombre, ya no quiero, ya. Ahí estaba otro que sí quería. Ah, aquellos otros estaban tiernos, mira. Bueno. Bueno, aquí vamos a agarrarlo. Sí, hombre, aquí los compartimos con los muchachos. No, en realidad yo es por ustedes, porque ya preguntaron. ¿O querías que lo bajara aquella vez? No, no, yo por vos, porque quería. Yo por usted, así, por mí. Yo izquierdo el patrón, mira. Ah. No, hombre, eso se chupa. Y con la boca. No, hombre, pero yo esto es lo que me gusta. Por eso. ¿Va? Lo ideal es sacarlos así. Y chuparlo acidito. Lo ácido. ¿Tienen sal? ¿Tienen cuello? Fruta ácida sin sal. Mira, la agarras, te lo pasas en el cuello. Pero cubrirlo. Mira el animal que agarró este. Poné la mano, sin miedo. Poné la mano, pues, sin miedo. No tengas miedo, hombre. Dale, Ricky, amarrate el bloomer. No, no es eso, es un animal. Dáselo. No, no es una caca. ¿Y cómo sabes vos? ¿Qué más hay? No. De esa chocolatada, Sí, si de llegar a hacer eso te lava la mano, pero es un animal. Chocolate. Vale, 5 pesos, no lo pudimos convencer, man. Ey, ¿qué era vos?